Nosotros que teníamos herramientas para hacer productos nuevos y que teníamos la capacidad de hacer esos productos, pues teníamos un poco la responsabilidad de hacer cosas que aportasen valor. Y entonces, bueno, es un espacio que nos permite expresarnos, ¿no? Y expresar nuestras ideas. Nosotros creamos productos tecnológicos para mejorar la vida de las personas con diversidad funcional, con discapacidad. El acceso al ordenador o el acceso a la tecnología en general, tablets, móviles. También trabajamos la comunicación y luego también trabajamos estimulación sensorial. Pues digamos que uno de los más populares es el primero que hicimos, que es un ratón que se controla con movimientos de la cabeza. Tenemos, por ejemplo, Verbo, que es un sistema de comunicación. Personas que no tienen comunicación verbal, lenguaje verbal, se puedan comunicar a través de una tablet o un smartphone. Muy desafiante y muy ilusionante poder hacer productos que creas tú desde cero y que llegan al mercado. Cada vez que conseguimos que alguien utilice uno de nuestros productos para hacer algo que antes no podía hacer, es una satisfacción muy, muy importante, muy grande, sí. Tenemos muchas ganas de salir a Latinoamérica porque tenemos allí muchos clientes y muchos usuarios a los que nos cuesta llegar porque están lejos. Y bueno, este año estamos decididos a llegar allí.